¿Te has puesto a pensar qué mensajes de Canserbero te impactaron más? ¿O cómo era su mentalidad? Cuando yo diga cáncer, todo el mundo dice, pero aquí, cáncer, cáncer. Uno de los mejores raperos de Latinoamérica, Canserbero. Caracterizado por sus letras tan complejas, explícitas, reales y críticas sociales. Y si te gustaba su música, o te llegaste a sentirte identificado con alguna, deja tu like y escribe Can en los comentarios. Donde sinceramente su manera tan única de pensar y sus barras dejaban huella importante en cada persona que lo escuchó, como las siguientes. En su vuelta por México y predecir el futuro del hip hop. A todo México, a toda la gente de Latinoamérica que está haciendo que el hip hop latinoamericano crezca. Porque el hip hop latinoamericano no va a crecer. Muchísimas gracias y todo el respeto, mi hermano. No va a crecer por los raperos, sino tal vez también por los adeptos al hip hop que están predicando este movimiento, que están diciéndole a la gente que nosotros no somos un montón de muchachos de morros, tontos, sino que estamos haciendo algo serio, un movimiento que se respeta, y quizás son ustedes y nosotros la generación que va a hacer que el hip hop latino tenga el peso que merece, tenga el peso que merece. Ahora, impartiendo un mensaje sobre la relevancia de la cultura del rap. El hip hop. El hip hop es un movimiento que sigue siendo visto como de locos. Para mucha gente que no entiende que la mente es como un paraguas, no funciona si no está abierto. Y es por eso que gente como nosotros estamos demostrando que es un movimiento musical que no pueden detener y que está creciendo como el reggae, como el rock en su momento, y que hay gente oyendo rap, y todos estos chamos que estamos aquí vamos a tener algún día 40 años y vamos a oír rap. Siempre digo eso porque créanme, ya no somos un montón de muchachos rapeando las calles por ahí nada más, que se está haciendo música de verdad, man. También uno importante, aclarando su honestidad: yo no soy el mejor rapero ni quiero serlo. Pero sobre todo, un mensaje de paz. Todo lo que necesitamos es amor. Nada más que eso. Paz, tranquilidad, respeto a la vida. El arte es el arma a usar, antídoto de las armas que nos matan. El arte es la esperanza que nos queda. Así que borden su imaginación, porque la imaginación no tiene bordes. Y el mundo necesita gente que quiera paz, porque la paz es lo más inteligente. Y lo que no podía faltar, demostrando su amor por el hip hop. Yo rapearía, hablándole claro, como lo hice durante muchos años, rapearía sin cobrar. Gracias a Dios, estoy cobrando porque estoy viviendo de esto. Yo soy de la época de los raperos, cuando la gente creía que estábamos locos, cuando la gente creía que lo que estábamos haciendo era vaina de carajito. Yo soy de la época de cuando la gente grande se reía de nosotros, porque éramos unos chamos. Soy de la época de cuando se rapeaba sin cobrar. Durante muchos años lo hice, y hay mucha gente que lo confirma, que también lo hizo conmigo. Nace Canserbero escuchando puro rock. Y una vez la rebeldía en él, mi papá diciéndome, no puede estar cantando mariquera. Y me enamoré del rap por Afromac. Antes era imposible ver tanta gente en un evento. Aunque esto, en número sea poca gente comparado con un evento como lo que se hace en Chile o en Colombia. O en México, que acabamos de venir allá a representar la bandera.